Buenas noches, bienvenido. No soy Inge, así que no me diga Inge. En todo caso, soy licenciada, pero no se preocupe por eso. Bien, vamos a mandar recordatorio. Que ya estamos en sala esperando la Alison, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Vale, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le deja dicho todo esto? Bien, espero que vayan descargando los archivos. El que interesa es el de la práctica. Buenas noches. Buenas noches, don Ronald. Bienvenido. Gracias. No termina de caer la tormenta, ¿eh? Hace calor y todo. Caen pringuitas y hasta ahí nomás.
Bien, veamos. Todavía falta para que sean las 8. A ver, don Oscar, bienvenido. Bienvenidos los que Gracias. se van incorporando. Hoy voy a estar recibiendo la clase del teléfono. Ah, ok. De lo que se perdió. Está bien, don Oscar, está bien. Buenas noches, Jasmine. Pone atención y todo, y ahí estamos. Ok. Buenas noches, don William, don Carlos. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. También, vaya, don William. Está bien, buenas noches, Kevin. Bien, lo importante es que van a estar acá y van a estar atentos al contenido. Ok. Recuerde que si usted tiene preguntas, las hace. ¿Ok? No se quede con la duda. Bien. Vamos a empezar. Recordemos, los que ya hemos trabajado antes sabemos que iniciamos la sesión, luego paso a asistencia y luego desarrollamos los ejercicios y todo lo demás. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a ver acá. Excel avanzado, sesión número 2. ¿Cuál es entonces nuestra agenda para hoy? Vamos, nuestro saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión, la lista de asistencia, desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a continuar con el tema de la función indirecto, usándolo como validaciones de datos y también vamos a ver unas búsquedas de datos por medio de la función indirecto. Vamos a ver realmente que esta función es bastante útil. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la función indirecto con validaciones de datos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Espérenme. Creo que hay un detalle. Bueno, no importa que se vaya ahí. Nuevamente la indirecto de validaciones de datos. Tengo acá un nuevo ejemplo, donde decimos que la herramienta de validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilicemos en la validación de datos se va a dinamizar y entonces ahí es donde podemos hacer uso de la función indirecto. Este es otro ejemplo que vamos a ver hoy y luego está también la búsqueda dinámica con indirecto. Esta función, al combinarla, o sea, indirecto, al combinarla con las funciones de búsqueda, buscar H o buscar V, se convierte en una gran herramienta que nos va a permitir realizar búsquedas dinámicas en diferentes rangos a la vez. Y podemos decir también que es una combinación viable, ya que esta última solicita una matriz. Ya hemos trabajado con las funciones de búsqueda y en efecto hemos visto que necesita trabajar con una matriz. Entonces, nosotros podemos crear las matrices y así al momento de realizar la búsqueda nos ahorramos ese proceso. ¿Ok? Entonces, el archivo que vamos a utilizar, práctica sesión 2. Voy a pedir que lo abra y mientras usted lo abre, yo paso asistencia. Ok. Acá estamos. Vamos a repasar un poquito la función indirecto y luego la vamos a ir ocupando en las diferentes opciones. Bien, vamos a ver. Pasamos asistencia.
Recuerde, por favor, su nombre completo y también activar la cámara y si no tiene cámara, poner su imagen. Ok, Alison. Presente. Muy bien, gracias. Billy Anderson. Presente. Bien. Carlos Antonio. Presente, no me funciona la cámara, disculpe. Va, está bien, gracias. Erika Mabel. No. Presente. Ah, ok, gracias. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. Presente. Listo. Jasmine Elisa. Presente. Perfecto. José Vladimir. José, no. Carla Leticia. Presente. Listo, gracias. Catherine Lacey. Todavía no. Kevin Steven. Presente. Muy bien. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Rosa Morelia. No. Okay, y William Armando, Amarildo, perdón, Presente. Arévalo. Listo, gracias. Ok, vamos a comenzar entonces. Gracias los que activamos ahí. Vamos a trabajar. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver, ya lo tenemos el archivo listo. Este es el de la sesión 2. Vamos a hacer un pequeño repaso con este, el primero, indirecto. Si yo utilizo la función indirecto acá con la referencia de la celda E2, ¿qué resultado me va a devolver? ¿Con qué celda, perdón? Con la E2. 30.000. Exacto, me debe devolver 30.000 porque yo quiero el dato de la celda C4. Pero recordemos que la indirecto llama al valor que está dentro de la celda que estamos ocupando. Entonces, vamos a poner acá igual, indirecto, y marcamos la E2, que es la que tiene el nombre de la referencia C4. Damos enter y ahí está, mire, los 30.000 que nos había dicho. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Entonces, este en resumen es la indirecto que vimos ayer y también vamos a ver ahora esta de las listas. Tenemos acá, voy a hacer este poquito más amplio. ¿Sí? Quiero crear una lista basándonos en las validaciones de datos, ¿verdad? Donde al seleccionar un país me muestre sus departamentos. Si queremos ocupar esto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Crear el rango. Crear los de rangos, exacto.
Entonces vamos a trabajar eso ahorita. Vamos a poner esto acá. Bien, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, Si se no lo... alcanza. Ok, entonces venimos acá. Marcamos de la B4 a la B6 y en el nombre de rango le vamos a poner países. El nombre que vamos a ocupar debe estar escrito tal cual en la celda para que tengamos una orientación o más detalle de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, de la B4 a la B6, países. De la C4 a la C10, ojo, no hemos puesto todos los departamentos, solo son algunos para efectos de ilustración, ¿verdad? Entonces, marcamos de la C4 a la C10 y ponemos acá Argentina. Ok. Y así vamos con Bolivia, de la D4 a la D10. Bolivia. Y por último, Perú. Vea que Perú lleva tilde, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo así. Muy bien. Ya creamos nuestros rangos. ¿Alguien todavía no? ¿O ya los tenemos listos? ¿Verdad que los rangos se tienen que colocar tal cual están, respetando mayúsculas, minúsculas, tildes? El nombre. Lo único que sí debemos cumplir a cabalidad es la tilde. De ahí si ven mayúsculas o minúsculas no nos afecta. Ah, perfecto, gracias. Ok. Recuerde que estos rangos los hemos hecho basados en esta celda. Bolivia, Bolivia, Perú, Perú, porque cuando yo marque este valor de la lista me debe mostrar esta información. Entonces, vámonos para listas y nos ubicamos en la celda C2. Ya estamos ahí. Sí. Muy bien. Entonces, ficha datos, validación de datos. ¿Qué vamos a permitir? Una lista. ¿Y qué vamos a hacer acá en el origen? Ponemos países, ¿sí? Ese es el nombre de nuestro rango, ¿cierto? Sí, muy bien, entonces vamos a aceptar. Entonces tenemos acá. Caray, no lo puse bien, que ve cómo fue que le había escrito. Países. Vamos a ver, creo que me faltó el El igual. igual. Ajá, eso quiero ver. Espérame que aquí no me puedo mover. Ay, ya ven, ¿verdad que no? Lo voy a borrar, igual. Países. Vamos a ver ahora. Exacto, faltaba el igual. Estoy un poco despistada hoy, pero ahí vamos. El igual, países. Ahora tenemos que hacer los departamentos. Y recuerde que los departamentos van a ser otro listado, pero que va a depender de esta celda de la C2. Entonces, vamos otra vez, validación de datos, siempre de tipo lista. Entonces, acá le vamos a poner igual indirecto y marcamos la C2. ¿Ok?
Damos a aceptar. Entonces, mire, yo tengo los listados. Vengo acá, marco Perú y puedo venir a seleccionar. ¿Ok? Pruébelo. Sí, le funcionó, no le funcionó. Sí, funcionó. Perfecto. Entonces, Me avancemos. salió al momento de hacer la prueba del indirecto un error. Ajá. ¿Qué no, qué error le da? Me parecía la fórmula actual evalúa un error, desea continuar. Ahí. ¿Y usted le dijo continuar y le hizo algún cambio o? Sí, le di continuar y ahorita lo estoy probando para ver si están bien los datos, pero aparentemente sí. Ok. Entonces, usted me indica. Si no, lo revisamos, ¿ok? Perfecto, Carlos. Veo que sí nos funcionó. Me indica entonces si le funcionó. Y tendríamos que revisar cuál es la información que agregamos para ver si a veces puede ser un símbolo, un espacio, cualquiera. Hágame el favor si puede abrir la celda C2. La C2. Acuérdese que aquí no tenemos una fórmula, aquí tenemos la validación de datos. Y esa es la que está en pantalla. Gracias. Ok. Sí, ya vi el error, fue la tilde. En países. Sí, Ah, porque ok. con Perú no me deja desplegar la lista de opciones. Pero en Perú no. Ah, lo puso sin tilde. El nombre. Para Sí, eso fue. modificarlo, acá en el no, en fórmulas, administrar nombre, busque Perú, le da modificar y aquí le pone ya la tilde. Okay, gracias. Luego le da aceptar, porque el detalle es, como les comentaba, como esta es una lista que viene de acá y si aquí yo lo tengo tildado. Y si a este grupo no le pongo tilde, entonces no lo reconoce Excel. ¿Qué anda buscando? Okay, ¿ya está? Excelente, Erika. Pasemos entonces a buscar con indirecto. Les comento acá. Yo quiero saber las ventas de un vendedor en un mes determinado. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito. Pero ¿cómo nosotros vamos a obtener ese resultado? Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear nuestras listitas desplegables para poder hacer uso y no estar escribiendo nosotros la información. Ok. Bien. Entonces, nuestra lista
primero vendedor. ¿Qué es el primer caso? Crear la del vendedor, la del mes, pero antes de hacer eso, déjeme contarle que si nosotros marcamos toda la tabla, marque toda la tabla. Toda la tablita. Nos vamos a la ficha fórmulas. Vamos a encontrar un comando que dice crear desde la selección. Usted ha marcado desde la B2 hasta la F9, ¿ok? Le damos crear desde la selección. Dice crear nombres a partir de los valores de la fila superior y la columna izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? Excel automáticamente le va a crear los grupos para enero, febrero, marzo, abril y los nombres de los vendedores. ¿Ok? Entonces, teniendo esto marcado, damos a aceptar. Sí, podemos venir a administrador de nombres y vamos a ver ahí los nombres de cada uno. Sí, entonces ahora solo vamos a crear dos grupos. Uno que es el vendedor. Y el otro que es mes. ¿Ok? Solo esos dos grupos vamos a crear, porque los otros los creamos automáticamente con la ayuda de Excel. Los hicimos. Listo. Muy bien. Entonces, vengamos acá y creemos nuestra validación. Hoy va a ser una validación normal. Donde vamos a ocupar indirecto va a ser acá en ventas. ¿Ok? Entonces, venimos a ficha datos, validación de datos. De tipo lista y el origen primero es vendedor. Vendedor. Ok. Para que lo tenga ya los nombres. Esto lo hacemos con el propósito de evitar estar escribiendo nosotros los nombres. Así solo venimos y marcamos el que queremos. ¿Ok? Haga el siguiente, haga el de mes. Ya está, perfecto. Ok, venimos y lo hicimos así, ¿verdad?
Datos, validación de datos, tipo lista, igual mes. Ah, creo que le puse meses. ¿Y con qué nombre le puse, pues? Ya olvidé. Quiero ver. Ah, espérame que aquí le cambié y no le puse nombre. Ok. Mes. Entonces, venimos, validación, tipo lista, igual mes. Hoy sí. Entonces, si nosotros tenemos acá Carlos y febrero, ¿qué resultado debería de obtener yo aquí en la C14?14.000. Quiero ver Carlos y febrero. Exacto, 14.000. Muy bien. Sí, los demás identificamos esa parte. Ok, entonces, ¿cómo haremos nosotros en esa función? ¿Cómo vamos a lograr que haga la búsqueda? ¿Qué función es la que vamos a ocupar? Indirecto. Ok, entonces, ponemos igual. Bien, vamos para acá. Igual. Perdón. Igual. Indirecto. ¿Qué celda queremos primero? La C11, que es donde tenemos el nombre del vendedor, aunque lo podríamos hacer al revés, no hay ningún problema. Luego, ojo, después de ese, vamos a dar un espacio con la barra espaciadora. Y luego ponemos indirecto y marcamos la segunda celda. Ese espacio que estamos poniendo nosotros en blanco va a mostrar o connota la intersección. ¿Ok? Ese espacio que pusimos después de C11. Y luego volvemos a poner la fórmula. Quiere decir que donde esas se entrelacen, donde esas se crucen, es el resultado que nosotros queremos. ¿Ok? Presionemos Enter. Veamos. Entonces, si usted empieza a cambiar los nombres, mire, va cambiando el resultado. Cambia el mes, cambia el resultado. ¿Sí? Repitiendo, primero que hicimos crear todos los rangos de las celdas. ¿Sí? Luego de eso, creamos nuestras validaciones de datos. Y por último, ocupamos la función indirecto con una nueva novedad, que es al ponerle un espacio en blanco. Le estamos pidiendo a Excel la intersección de ambas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene, busca al vendedor y luego busca el mes y esta celda es la que nos va a mostrar
de resultado. ¿Sí? Alguien no le funcionó. Hola. Tenemos dudas. Todo bien. Okay, gracias Kevin. Gracias Ingrid. Los demás. Está bien también. Hasta el momento logramos hacer los tres ejercicios. Sí. Entonces, veamos el siguiente. Bien. Si yo le digo a usted que haga uso de la función buscar para llenar este cuadro, pero ahorita función buscar normal, sin inventos ni nada, ¿cómo lo haría? Si le digo, mire, quiero saber la cantidad del cuaderno en la zona sur, ¿cómo obtendría usted el resultado? A ver, la función buscar, esa ya la saben usar. Buscar V en Buscar cantidad, V. buscar V, valor caro sería cuaderno, la matriz tabla, nos iríamos a la tabla de sur y seleccionaríamos la tabla. Puedo seleccionar el encabezado o sin Ah. encabezado. Okay. Y el indicador de columna sería 2. Muy bien. ¿Búsqueda exacta o aproximada? Exacto. Muy bien. Bien, aquí lamentablemente, como siempre antes de hacer los ejercicios, yo le borro. No borré los nombres de los rangos. Entonces, si venimos y, bueno, borrémoslo. Porque si no, no va a tener. Si no, como dicen, así que chiste, vea. Ficha, fórmulas, administrar nombres. Vamos a buscar norte, sur, este, oeste. Revisé tantas veces y como que no fue suficiente. Mire, puedo seleccionar varios y le doy eliminar. ¿Ok? Cerrar. Bien, aquí la referencia era este rango, ¿verdad? Así. Ok. Ahora,
Sí, nosotros lo dejamos así y copiamos la función. Vea, este me falla. Aunque yo haga anclaje en la matriz, solo los que digan sur me van a coincidir. De ahí lo demás son datos cerrados. ¿Por qué? Porque no todos corresponden a sur. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de búsqueda donde queremos ir a varias tablas a buscar la información, es donde entra el nombrar los rangos de celdas, que era lo que acabamos de ver. Entonces acá usted puede seleccionar desde la B4 hasta la C8, es decir, el encabezado incluido. Si no, no hay ningún problema. ¿Ok? Podemos marcarlo y le vamos poniendo el nombre a todas. ¿Ya? De la B5 a la C8, de la E5 a la F8. Es sur de la B17 a la C20, es este, y de la E17 a la F20 es oeste. Ok, ahora podemos revisar el administrador. Y lo muestra en orden alfabético, pero por aquí está este, norte, oeste y sur. Ok. Ahí lo tenemos. Mire, tiene filtros. Si le digo nombres en el ámbito de la hoja de trabajo, no tengo nada. En el ámbito del libro me van a aparecer todas las referencias que tengo disponibles. Y listo. Ok, cerrar. Entonces, si ahora nosotros creamos nuestra función, buscar B, nos vamos a basar en el producto. Ok. ¿Cuál va a ser la matriz? El nombre de la zona, porque son las cuatro que hemos creado. Ok. Pero, ¿qué falta ahí? Si yo solo marco esto, ¿me va a funcionar? ¿Hará falta indirecto? Exacto. Debo poner indirecto para que Excel entienda que el dato que está acá es el que me va a ayudar a mí para traer la información. Ok, indirecto. Luego, esa es mi matriz de tabla. Vea que ahí nos estamos ahorrando el ir cambiando las referencias. ¿Sí? Luego, ¿cuál es mi columna? ¿La columna de producto o la columna de cantidad? ¿Uno o dos? Dos. Dos, muy bien. ¿Y la coincidencia debe ser exacta o aproximada? Exacto. Exacta. ¿Y es exacta por qué?
que ya están definidos los rangos. Y adicional, porque es de tipo texto. Cuando nosotros hacemos una búsqueda exacta, es porque va a cumplir con todo tal y como está en la celda. La aproximada, la búsqueda aproximada le va a servir a usted bastante cuando va a jugar o va a utilizar fracciones, decimales, ¿ya? En ese caso, vamos a poder utilizar una búsqueda aproximada. Pero por el momento, como es texto, la estamos buscando exacto. Así que le ponemos 1. Presione Enter. Y posteriormente copie la función. ¿Sí? Entonces, ahora si yo copio la función, ay, algo me hizo falta acá. Ah, tiene que ir cambiando. Indirecto. Vamos a ver por qué no da acá. No tendría que ser cero en la fórmula, el rango. Es que es, sí, la coincidencia exacta. Tiene razón, el cero es para negativo, sí, para nulo y el uno es positivo. Exacto. Gracias, Ronald, ¿verdad? O Mario, ¿quién fue? Ninguno de los dos. Vaya pues. Entonces le ponemos la Obedecido. coincidencia. Kevin, perdón. Steven, perdón. Ahora sí, ya vi. Ya vi, ya vi. Entonces sí es cero porque estamos buscando exacto. Y el cero es... Ahí está. Entonces, si vemos ahora el borrador del este, veamos 434. Compárelo. ¿Sí? En mi versión de Excel, él solito me colocó en el último, no cero, sino que falso, me lo colocó Excel, pero me imagino que debe ser por la versión que Ah, existe. pone la palabra falso. Pone la palabra falso. Ok, sí, igual, igual funciona. Y con el cero no le funcionó. No, como le digo, él solito solo le di Ah. cuando ya pasa el otro argumento, la otra parte, él solito, coincidencia exacta y me colocó falso. Ah, porque usted lo seleccionó. O sea, si yo vengo acá. Y en lugar del cero, marco este que dice coincidencia exacta, así va a suceder. Exacto, así, así hice yo Sí, también. así también. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, recordando, y gracias a Steven, falso es cero, verdadero es uno. ¿Ok? Ronald. Entonces, sí, Ronald, usted me enseñó que al poner falso, funciona y Kevin me corrigió porque yo le había puesto el 1 cuando tenía que ser 0, que era la coincidencia exacta. Entonces, nos funcionó así esta parte. ¿Sí? ¿No? Ay.
¿Tenemos alguna duda? ¿No hay dudas? Todo bien. Muy bien, gracias, Kevin. Le voy a comentar, quiero compartirle. Bien, cuando usted entra a la plataforma, ¿sí? Necesito que entren a la plataforma, por favor. Todos. Y entramos a la plataforma. Listo. Perfecto. Siempre o en la mayoría de casos al finalizar la sesión, usted tiene que venir a la plataforma. Acá está el objetivo. Acá le colocan la sesión grabada. Tenemos un espacio para foro de discusiones. En el caso que usted tenga duda o ampliar algún tema, el enlace de la plataforma, permítame. Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Ah, ok. Gracias, Bueno, pues gracias, sí. Ronaldo. Gracias. Entonces, luego del foro, usted viene. Si tiene dudas, puede escribir acá. O como les comentaba, si necesita asesoría, ponemos ahí qué día podemos conectarnos y resolvemos. Y luego hay un laboratorio. En ocasiones son tres preguntas, cuatro, que usted debe ir resolviendo y esto al final es parte de sus notas. ¿Ok? Entonces yo necesito que usted entre. Hoy tiene que hacer el laboratorio 1 y también el laboratorio 2, porque ayer no lo logramos ver esta parte, porque recuerde que siempre la primera sesión es un poco extensa. Entonces, esos dos laboratorios usted tiene que responderlos. Y hoy. Y ahorita. ¿Ok? ¿Por qué ahorita? Porque ahorita estoy yo acá y así vamos solventando esa parte. ¿Ok? Solo de respuesta, ya ve que son opciones múltiples y es con relación a los temas que hemos visto ayer y hoy. Yo ya voy a revisar, lo voy a quitar de acá porque voy a revisar que me vayan contestando porque a mí me parece al final, el reporte de los que han contestado y los que están pendientes de contestar. Ok. Recuerde que puede hacerlo. Dígame, Kevin. Ay, ahí sí. No sé, porque hasta donde tengo entendido, a cada uno le mandaron su usuario y contraseña.
Así que no sé si no se lo mandaron a usted. Ahí la contraseña es genérica para todos, del 1 al 5. Ok, pruebe Kevin, Steven, perdón. ¿Ya probó con la contraseña que le dijo el compañero? El correo es el que registramos inicialmente. Sí, el que me, ya le voy a decir, el que me aparece a mí en el listado, ese es el que tendría que ocupar. Kevin, Steven. Es uno de DLC, ¿verdad? Steven.Zúñiga. Si me dice que no se puede iniciar sesión, debe estar activa la cuenta. Entonces quizás no está activa. Póngame ahí en el chat su nombre completo y yo voy a pasar el reporte para que nos ayuden. ¿Ok? Activó su cuenta, compañero. Si no la activó, va a tener problemas No porque... la activa, no quiere, pero Ah, que tiene hay que que porque... activarla. Ajá, tiene que activarla. Vamos a ver, tengo, ¿dónde está esta señorita para mandarle ahorita la información? Y si ya contestamos los dos laboratorios. Ya vamos a chequear. De ahí todos los demás tenemos acceso a la plataforma. Recuerde que cada semana usted va sumando hasta llegar al 100, ¿verdad? Cada semana usted, cada sección, como está aquí en la plataforma, usted debe llegar al 100. Entonces, por eso le digo yo cada semana, porque así... Ya usted sabe que los 5 días le suman uno solo. Ok, para la primera semana tenemos 4 evaluados. Así que la suma de esos 4 tiene que llegar a 100. Y tengo entendido que lo pueden hacer más de alguna vez. Si se equivocó en alguna, puede hacerlo de nuevo. Sí, ¿verdad? Corríjame si no. Sí, así es. Hola, hola. 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 Perdón, solo estaba siempre con Ah, lo de okay. la plataforma. Ajá. Yo puedo ingresar, pero con mi contraseña del correo de Gmail. O sea, no sé si al compañero le sucederá lo mismo, tal vez tendría que poner la contraseña de su correo de Gmail para poder ingresar. Y ¿O usted la no la contraseña? cambió en No, ningún yo no la momento. cambio. La verdad que no. Al final, Ah, okay. pues, la vez pasada que no podía entrar,
No sé qué problema me dio, pero igual me ayudaron, pude entrar, pude ingresar y ahora estaba probando y ingreso normalmente también. Okay, gracias, don William. Ok, entonces pruebe así, Steven, tal vez con su contraseña. Si no, no se preocupe, yo voy a pasar el reporte y vamos a verificarlo Sí, el día estaba de mañana. intentando, pero no me deja acceder. Ah, Y va. ya estuve revisando en mi correo si me ha caído algún mensaje para confirmar la cuenta y tampoco Y me ha caído. tampoco. Bueno, espérame, ahorita estoy viendo yo el listado. Y quizás si no. Quiero ver. Voy a leer los que tengo. Allison, Billy, Carlos, Erika, Gloria, Ingrid, Jasmine, José, Carla, Catherine, Mario, Oscar, Ronald, Rosa y William. Ah, pues sí, Kevin, no está su usuario acá. Yo voy a pasar su reporte para que le puedan dar el acceso y haga ambas evaluaciones. Ok. Bien. Perfecto. Ya, igual yo ya ahorita ya lo pasé. Ya la mayoría contestó. Perfecto. Ahí estamos. Recuerde que esos dos son de la sesión de ayer y hoy. Entonces, vamos. Cerrando, vamos con nuestras conclusiones, pero todavía no se va a llevar. Sí, Steven, puede realizarlo después, no se preocupe. Ahí va a tener la oportunidad y va a tener el acceso para realizarlo. Ok, ¿qué aprendimos en la sesión 2? Cuénteme qué le pareció ahora esta sesión con los temas vistos. ¿Se tuvo un mayor, una mayor amplitud sobre el tema de indirecto? Y cuénteme, ayer me contaron o no si le habían ocupado antes esta función. Ah, muy bien. Sabe que aquí, bueno, los que estuvimos en el intermedio, si no mal recuerdo, vimos las funciones de búsqueda y para realizar una búsqueda con B ocupamos la función sí. Y hoy vemos que tenemos esta otra opción disponible, ¿verdad? Y lo bueno es que nos permite traer información de diferentes tablas en una sola función. No necesitamos crear varias para poder extraer los datos. Le en sus reportes diarios que entrega en algún momento, ¿le podrá servir esta función? Creo que es aplicable. Ronald, ¿iba a decir algo? ¿Me escucha? Sí. Sí, yo creo que podemos aplicarlo en la vida cotidiana, en cada uno de nuestros trabajos de diferente tipo, rubro. Creo que la función indirecta, que hasta hoy la he conocido, es aplicable para muchas cosas. Y si la combinamos con buscar, y si la combinamos todavía con función sí o otra función lógica, creo que es una herramienta con fórmulas muy poderosa, muy potente.
Exacto. Poco a poco siempre vamos encontrando nuevas opciones, nuevas funciones. Como esto es como irle dando práctica, ¿verdad? Ahí está la clave. Y ya vemos que podemos nosotros o escribir el nombre de la celda o darle un nombre al rango de valores. Y eso nos ayuda. Cuando nosotros asignamos un nombre a los rangos de celdas, nos ayuda a evitar el proceso de movernos hasta la hoja, ir a marcar las celdas, regresar y todo lo demás. Entonces, con los nombres se nos facilita esa parte. Y ya vemos también que con los nombres podemos ocupar listas de validaciones de datos que a la larga también nos ayudan a optimizar el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos errores. Pueden ser sin intención, ¿verdad? Que por escribir una palabra la escribí de una forma diferente. Entonces, las validaciones nos ayudan a eso, a escribir o mantener nuestros datos lo más limpio posible. Ok. Gracias, Ronald, por su aporte. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces, Una consulta. hola, dígame. La parte de foros o lo que usted me estaba mencionando, lo que nos mencionaba acerca de los foros, hay que poner obligatoriamente algo en discusión o solamente si realmente hay alguna duda, porque realmente explica muy bien y está muy claro todo, pero hay que, por obligación, siempre hay que publicar algo en el foro. No, obligación va a ser cuando yo se los pida, pero de lo contrario no hay ningún problema. Si no hay dudas, estamos bien y tal vez de pronto yo le diga o le haga alguna preguntita por ahí, pero como ya están los evaluados, no se necesita mayor. Eso es a veces por el tema. Ah, algo que les quería reforzar también recordándoles. En la parte de la plataforma es, antes que se me olvide, quiero que en algunos sectores hay material de apoyo y en ese material de apoyo hay otros ejercicios que usted puede realizar en el momento que tenga disponible. Ok. Mire. Ahí hay otro ejercicio que usted puede ocupar. Hay dos más para la función indirecta. Usted ve los videos, descarga la plantilla y lo puede desarrollar. En el caso que usted quiera practicarlo. Ok. Bien, entonces ya les dejo ahí para que queden pendientes si quieren practicar y nos vemos el día de mañana, siempre a las 8 estamos. Y otro ratito les paso el enlace del video, ¿ok? Bueno, Gloria, buenas noches. Gracias, feliz Buenas noche. Buenas gracias, noches, Steven. muchas Buenas gracias. noches. Buenas Bueno, noches. Ingrid. Buenas noches, Erika. Don Oscar, Mario, Carlos, Carlita. Pasen buenas noches. Y nos vemos primero Dios mañana. Finalizo la sesión para todos.